Hola, soy Patricio Sotomayor, Pato Sotomayor, y este es mi emprendimiento. Yo tengo una agencia de comunicaciones, agencia Grupo 8, y yo también estudié en la Universidad del Pacífico. Yo periodista quería ser de chico. Me paraba así arriba de los veladores, mi hermano me alumbraba con una linterna. Partía haciendo como backstage en Canal 13 y era a poner la mano. Después empecé a meter la cara, a meter la nariz, a meter la cara. Después me metí por completo. Siempre tenía la inquietud de tener como un algo mío propio, que me da un respaldo, porque el periodista igual es un poco inestable muchas veces. Algo que me diera una tranquilidad y que me pudiera desarrollar como sin techo. Y siempre he visto harta tele, me gusta como inventar cosas. Y así creé la agencia. Agarré un cliente, agarré otro. Hacemos comunicaciones externas de empresas, que significa poner a los clientes en los medios y que ellos no tengan que pagar por salir en el medio. Nos pagan a nosotros y nosotros hacemos algo que se denomina free press. Entonces nosotros usamos nuestros contactos, llamamos a los profesores, a los amigos, ofrecemos contenido de televisión. Bueno, nosotros acá, además de la agencia de comunicaciones, hemos invertido en comprarnos algunos espacios. Hemos hecho para Vía X, hemos hecho para Canal 13 Cable y nos hemos comprado dos programas de radio, que ahí ustedes van a descubrir que cuando uno invierte, de repente las lucas que hay ganado, de repente tenéis que, no sé, arriesgar otras cosas o sacrificar otras. Siento que en la universidad, yo cada vez que me encuentro con alguien, siempre digo, estoy feliz de haber estudiado en la Universidad del Pacífico, porque tengo buenos amigos, son buenos profesionales, son responsables. Los profesores eran cercanos, trabajaban en los medios, entonces era fácil llegar, te podían recomendar, te podían ayudar. Nunca sentí que me pusieron límite, y eso encuentro que es increíble, y ojalá lo puedan mantener como un sello de la universidad. Emprender, creer en los sueños. Algún día vaya a llegar. Siento que la universidad me entregó herramientas que son súper importantes. Me dio como alas. Me dijo, ahí están las alas. Si quieres, úsalas. Si no, déjalas guardadas.